La instrucción del presidente Iván Duque, desde que inició el proceso electoral para nosotros en el sector de la defensa, el ministerio y a toda la fuerza pública, era desarrollar un plan democracia que cumpliera tres propósitos. Que cada colombiano pudiera salir a votar libremente en cualquier rincón del país. En segundo término, que los 12.200 puestos de votación estuvieran protegidos por un soldado o un policía a lo largo del proceso electoral, antes, durante el día electoral y después del día electoral. En tercer término, por supuesto, que los candidatos pudieran desarrollar su actividad de campaña también con máximas capacidades de seguridad en cualquier parte del país, acompañando el plan Ágora que se desarrolló. Y, por supuesto, ese proceso se ha venido cumpliendo. Tres fases llevamos del plan democracia. En su primera se hizo la elección al Congreso de la República, pudiendo ser elegidos todos los senadores, todos los representantes, incluyendo 16 representantes a la Cámara, víctimas de la violencia que habían sido acordados su elección por primera vez y que obligó al Estado y a la Fuerza Pública con la Registraduría General, la Registraduría de la Nación, a ir a las regiones más apartadas de Colombia para poder acompañar el proceso electoral, y en ese trabajo se cumplieron esos propósitos gracias a ese trabajo conjunto. En segundo término, la segunda fase de ese plan democracia también permitió que tuviéramos en ese trabajo articulado la elección de la segunda vuelta, donde se hicieron las consultas presidenciales y también la elección, después de las consultas presidenciales, la definición de los dos candidatos a esta segunda vuelta, y se mantuvo el plan democracia a lo largo de estas últimas tres semanas. Es un plan democracia que además ha incluido un componente de ciberseguridad que también busca garantizar la protección de especialmente las entidades del gobierno nacional frente a cualquier incidente cibernético. Para esta última fase se desplegaron 320.000 hombres de la fuerza pública, se incrementaron 20.000 hombres adicionales. Esa disposición se hizo con un especial énfasis para cumplir lo siguiente. En primer lugar, que 220.000 de los hombres estuvieran enfocados en la protección de los 12.000 puestos de votación para garantizar que todo el proceso logístico de la registraduría, de distribución de material, de preparación de los puestos de votación y luego la recolección del material en los procesos de preconteo, conteo y escrutinio se ha protegido y hoy están totalmente desplegados. Hay 80.000 hombres de nuestra fuerza pública, del ejército y de la policía en protección de puntos críticos. Protección de infraestructura energética, protección de vías, protección de sistemas de transporte público en las ciudades. Adicionalmente, también de un esquema especial de protección en los sitios críticos de la registraduría, donde se va a dar escrutinio en un acuerdo específicamente trabajado y articulado con la registraduría. Y por supuesto, y esto es tal vez lo importante, es que se agregaron 20.000 hombres más de nuestro Ejército Nacional en los 50 municipios donde identificamos que hay mayor presencia o riesgo por la presencia de grupos armados ilegales, o el ELN, o las disidencias de las FARC, o el Clan del Golfo. Y en este caso particular, esos 20.000 hombres agregados adicionales buscaban prevenir acciones de constreñimiento electoral. Hemos encontrado en las últimas semanas que algunos de estas disidencias de las FARC, en el caso de Cauca, o en el caso del ELN en el sur de Bolívar o en Catatumbo, han desarrollado acciones de constreñimiento electoral, las cuales por supuesto deben ser judicializadas, pero la presencia adicional es para garantizar que allí esté la fuerza pública, de modo que todos los ciudadanos a nivel rural, campesino, en cabeceras municipales puedan salir a votar libremente como corresponde en una democracia y se desarrollen los procesos de judicializaciones para quienes están cometiendo algún tipo de delito electoral o de constreñimiento. Ese esfuerzo adicional se hizo y por supuesto esa evidencia se ha notado en algunas zonas y por eso el refuerzo que hace nuestro ejército en esas zonas especialmente donde puede presentarse algún tipo de constreñimiento. También es necesario señalar, y como lo mencionaba el ministro Palacios, que hay que hacer una importante diferencia, y es que hemos visto por información de inteligencia
por información de fuentes abiertas y también por información de denuncias que han llegado en consejos de seguridad que hemos hecho a lo largo y ancho del país, que hay algunas convocatorias a manifestaciones o acciones violentas en contra de la ley, dependiendo de los resultados electorales. Y lo primero entonces que queremos señalar es que frente a esos hechos, por supuesto, lo que hemos creado es un mecanismo preventivo de colocación y asignación de más pie de fuerza en puntos críticos que pudieran ser afectados por hechos violentos o que vayan en contra de la Constitución y la ley. Si es una manifestación pacífica, por supuesto, se acompaña y se protege con la fuerza pública. Si es un acto en contra de la ley, violento, que tenga afectaciones en bienes públicos, privados, bloqueos o vandalismo o terrorismo, por supuesto, es necesario que actúe la fuerza pública, y lo que se ha hecho es crear un mecanismo de reacción inmediata, de modo que dispositivos de nuestra fuerza pública puedan llegar allí a donde se presente violento. Ese hecho que se ha evidenciado, por supuesto, nos obliga a señalar especialmente que aquí tenemos en Colombia una fuerza pública que a lo largo de los últimos 80 años ha garantizado el acompañamiento y la protección de todas las elecciones en un sistema democrático, tal vez el más antiguo de América Latina. Y así ha sido, así está siendo hoy, así será en el futuro, porque tenemos una fuerza pública absolutamente comprometida con la Constitución y con la ley, con el único propósito de que, como corresponde y ha pasado ya en los dos procesos electorales previos, se garantice que todos los colombianos puedan votar libremente, en libertad, y que se respeten los resultados de las elecciones como corresponde a un proceso democrático. Por lo tanto, queríamos compartir con ustedes este dispositivo de seguridad, las alertas que hemos encontrado y las medidas preventivas que se han tomado en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, por supuesto, tomando en cuenta algunas de las alertas señaladas también por parte de la Defensoría y la información que hemos recibido en consejos de seguridad o las denuncias de los ciudadanos. Es claro que estamos listos como fuerza pública para garantizar todos los dispositivos de seguridad para que los colombianos puedan salir a votar libremente este domingo, como corresponde, que sea esto una fiesta de la democracia, que como ha sido la tradición histórica de Colombia, una fuerza pública acompañe para que todos los colombianos puedan votar de manera amplia, de manera libre, sin ninguna amenaza, y por el contrario, el destino de la nación se dé nuevamente con el veredicto que den los colombianos al depositar su voto en las urnas. Y allí estará un soldado, un policía y nuestra fuerza pública para garantizar la democracia en Colombia, y por supuesto que esto lo sepan ustedes, para nosotros es de vital, fundamental importancia en este momento. Señora vicepresidenta, ese es el informe y el trabajo que ha venido haciendo nuestra fuerza pública con respecto al plan democracia y la forma como se abordarán las elecciones este domingo. Muchas gracias.